¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z! Hoy tenemos la comparativa ¿Cuál es mejor? ¿Master Duel o Yu-Gi-Oh! TCG? Slash OCG, o sea, el juego en físico Anteriormente habíamos comparado Master Duel y Duel Longs Para ver cuál es de los pequeñines, espero que hayas visto ese video Y ahora voy a comparar a Master Duel con el TCG Lo cual, obviamente comparar es un poco complicado Ya que uno es un juego de cartas para niños en físico y el otro es digital Sería más lógico comparar cosas digitales. Pero me parece muy interesante ver las ventajas, pros y contras del juego en físico y uno digital. Y uno muy jugado. Y bastante representativo de Yugito. Vamos a tener ahí muchas... ¿Cómo decirlo? Indicadores. Y el que tenga más victorias en cada uno de esos indicadores será el mejor, en teoría. Primero, número de jugadores, chicos. Oh, Master Duel. Ha llegado a picos de más de 200.000 en su lanzamiento. Luego ha ido uh, hacia abajo. yu Yuyu TCG. Realmente no tengo una cifra exacta de cuántos millones de, oh, de jugadores habrá a día de hoy. Pero créanme, hay un montón. Si sumamos a los asiáticos, o sea, TCG, OCG, coleccionistas, jugadores, yo qué sé, fan, casuales, profesionales, pros, que como eres súper obsesionados, no lo sé, millones. En Master Roll tenemos... 40 millones de descargas... Pero hay muchos bots... Mucha gente que... Solamente lo jugó una vez... Y ahí lo dejó... Y está botado... Cuentas fantasmas... Y yo quiero pensar... Que... Los jugadores... En físico... Son... Su mayoría... Es lo que quiero pensar... ¿eh? Quiero pensar que todavía la gente... Ama mucho el formato en físico... ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? O sea... ¿Cuál es más económico... Para tu bolsillo? Master Duel es totalmente... Free to play... Le puedes meter dinero... Konami ha hecho... Mucho dinero... Con los micropagos de Master Duel es verdad Y en cambio que chicos, es muy caro jugar Por lo menos de forma competitiva lo es No hay esas épocas en las cuales Te compras tus tres decks monarcas Y wow, tenías un meta Relativamente económico, no Master Duel va a ser Y seguirá siendo por mucho tiempo probablemente La forma más barata de jugar Yu-Gi-Oh! Lo más parecido al competitivo, vamos a decirlo así. Le puedes meter billete, es opcional, pero créeme con las gemas que te dan, al menos te puedes armar un deck muy fuerte en meta, si gustas. Ahorre de tiempo, comodidad. Más tarde, chicos, lo juegas desde la comunidad de tu hogar. TSG, oye, tienes que ir a tu tienda, reunirte con tus amigos. Quizás a ti te pueda pasar tedioso, tu tienda está muy lejos, o ni siquiera hay una tienda donde vives. Y entonces, en comodidad, tiempo, chicos... Siempre eh, el juego online va a ser más cómodo, hasta te ahorras tu pasaje. Así que Master Duel lo vuelve a hacer, es más cómodo. Experiencia de duelo: La experiencia de duelo es muy diferente en el juego en físico. Oye, tú estás junto a tu oponente, con tus amigos o con la persona X con la cual estás dueleando. Y esa interacción de dos personas, para mí, siempre ha sido mágico. Es muy, muy, muy divertido. Y siempre debería ser algo parte del juego. En cambio, en Master Duel es más impersonal. Literalmente no sabes quién es tu oponente. No puedes interactuar con él. Y la experiencia para mí siempre va a ser más mágica jugar junto a otra persona. A un retador real que puedes ver de carne y hueso. Para mí, hacer amigos, chicos. En Master Duel, como no puedes interactuar realmente con tus rivales, hacer amigos está muy difícil. En cambio, en TCG, por lo menos en mis tiempos, oye, ibas a tu tiendita, conocías a la gente, retabas, jugabas torneitos baratitos, entre comillas, ¿no? con los panas y puedes conocer una cantidad de gente muy muy interesante que le gusta tus mismas aficiones hobbies en Master Duel como te digo literalmente no puedes interactuar ni hablar con nadie así que es muy muy free personal vamos a darle el punto a TCG diversión chicos te puedes divertir mucho en Master Duel sí claro que sí es un duelo quieres ganar la victoria Uf, te da el éxtasis ya sea en físico o en digital pero una vez más en TSG, chicos, para mí hay más diversión, hacer los chistes, hacer tus jugadas, yo qué sé, N cosas que puedes hacer en físico con tus amigos, que no en un torneo, ya, que en un torneo estás muy tenso, pero en general, de forma casual, me gusta más TSG, para mí es más divertido. Cantidad de eventos, chicos. En TSG tenemos muchísimos eventos, sneak peek, torneos grandes, pequeños, organizados por tiendas, algunos eh, tiendas hasta organizan torneos por cash o premios como una antena Switch, etc. En Master Duel realmente son muy pocos eventos, la Duelist Cup ha sido un fracaso, un fiasco y realmente ni siquiera sabemos que hay mundial, así que una vez más TCG se la lleva muy pero muy fácil. Tiempo óptimo del duelo. Chicos, en Master Duel tienes de momento todavía como 480 segundos y es un demasiado. Y ni siquiera puedes apurar a tu oponente, ¿ya? En cambio en físico, chicos, Realmente no hay un tiempo, oye, para cada turno. Pero oye, al menos puedes ey, molestar a tu oponente que se apure. O por último, lo acusas de slow play, yo qué sé. Así que para mí el tiempo óptimo. No, no voy a decir que hay turnos muy largos también en TCG, ya. Que se puede demorar media hora. Pero para mí el más óptimo de momento es TCG. Quizás en algún momento disminuye el tiempo de Master Duel o de alguna forma hacen que. Yo que sé sea como el ajedrez, mucho mejor. El sistema de gacho loteo. ¿Para que es que TCG también tiene su gacha. El gacha o el luteo de Master Duel me gusta más. Es verdad que no tienes nada garantizado. Es netamente suerte. Si compras 10 sobrecitos tienes una más probabilidad que en el décimo sobre sea sí o sí una SR o una UR. Y en TCG, digamos de que comprar las cajas los sobres, es tu gacha ya. No sabes exactamente qué te va a salir. Pero solamente te garantizan dos SR al menos. Y aunque no lo creas, me gusta más el sistema de luteo de Master Duel. Para mí, abrir caja siempre me sala. O nunca consigue lo que quieres. En cambio, en Master Duel, la gran mayoría de veces te sale lo que quieres. La mayoría, para mí. El crafteo. Tú dirías, oye, pero TCG no tiene crafteo En Master Duel, cuando te sale algo que no te gusta, Repetías, las destruyes, tienes materiales y consigues lo que quieres. En TCG, el equivalente a crafteo sería, oye, abriste tu caja, no te salieron las cartas que tú quieres, las vendes y compres lo que tú gustas. Válido. Pero en general diré que el crafteo de Master Duel me parece más práctico. Usualmente cuando te salen las cartas que no quieres son las que no valen mucho y si las vendes, probablemente no puedes comprar lo que quieres porque no te alcance, porque lo que uno siempre quiere de una caja es lo más caro usualmente. Reventa chicos. En Master Duel realmente no es que puedes vender tus cartas, pero puedes vender tu cuenta. El problema es de que realmente no vale mucho. Hay tanta gente que utiliza bots para formar cuentas y se venden. A precios bajísimos. Así que si tú juegas mucho tiempo. Y luego quieres venderla. Realmente no vas a sacar mucho dinero. En cambio, en TCG. Tus cartas. Si tienes son algunas buenas. Y algunas se revalúan en el tiempo. O sea, tú puedes tener algunas cartas viejitas. Que quizás ahorita no valgan nada. Pero en algún momento, oye, se pueden hypear. Y diría que tiene mejor valor a futuro de reventa. TCG. Jugabilidad más amigable. Bueno. Master Duel, hacer un juego online digital y todo automatizado, es más amigable, a mi parecer, sí. En comparación a la que lo tienes que saber todo bien de memoria, o sea, tienes que ser ya muy, muy. A ver, tenido mucha práctica para jugarlo bien. Amigable con nuevos jugadores. Diré que los tutoriales de Master Duel son pésimos, ¿ya? Puedes ver guías, puedes preguntarle a un amigo. Pero para mí, chicos, y eso que hay tiendas de Yu-Gi-Oh! que hay talleres para aprender a jugar para nuevos jugadores. Diré que siempre tener alguien al costado que te vaya explicando las cosas poquito a poquito con las cartas en físico Es la mejor forma de aprender, sobre todo para los nuevos jugadores Aquellos que no tienen mucha experiencia o nula experiencia yo oh El meta es menos canceroso Aunque no lo creas, el más canceroso vendría a ser el de Master Duel Además de que es muy, muy odiado La facilidad con la cual puedes armarte el deck meta porque es muy sencillo y pues Romper lo que quieras y craftearte el meta, el más canceroso. En en chicos, jugar el meta es muy complicado porque es sumamente caro. No lo vas a ver mucho. Por lo menos fuera de torneos competitivos. Oponentes menos tóxicos. Ok. En Master Duel no puedes interactuar mucho con el oponente. Pero tu oponente te puede hacer stall. O sea, puede consumir su 480 segundos solamente por fregar. En DSG Al interactuar con la persona. Puede tocar, por ejemplo, en un torneo una persona muy con una actitud muy molesta, muy borde. O, o gente que te pregunta hasta por fregar: ¿Cartas en mano? ¿Cartas en mano? ¿Cartas en mano? O, eh, si juegas de forma. Hay jugadores, por ejemplo, que también se alucinan Yu-Gi-Oh! O que dicen frases de la serie. O que hacen cosas muy, muy, muy extravagantes, muy alucinantes, que parece que están fumados. También te puede incomodar, ya. Así que idea que los más tóxicos son los de TCG. Así que este le gana más tarde, a mi parecer. Animaciones interface, chicos. Tú puedes pensar que la animación, donde sale tu, oye, yo que sé, DP, uf, con una imagen renderizada es bonita. Pero para mí, eh, obviamente el juego es de jefe físico, no tiene animaciones. Las cartas, con su rareza secreta, o ultimate, lo que sea, son hermosas. Casi una obra de arte tener una carta en físico. La puedes ver, la puedes tocar. Es una maravilla. Para mí, mucho más que las animaciones simplonas de Master Duel. Menos pay to win. El menos win evidentemente, es Master Duel porque en TCG gastas un ojo de la cara armarte un deck meta que probablemente te cueste unos mil dólares. Y en Master Duel te puede salir por cero, inclusive. Menos tramposos, cheaters. Yo creo... TCG y Master Duel tienen cheaters, ¿ya? O sea, no, puedes, no creas que porque sea en físico no hay cheaters, ¿eh? Hay tramposos que son unos magos descarados. He hecho ya algunos videos de los cheaters. Que han sido payados. Pero en Master Duel diría que hay muchos más. Cheaters, exploiters. Diría que son muchos más. Y más frecuentes. Así que hay, yo diría que hay menos tramposos en TCG. Pero créeme, aún así hay varios. Estafas y robos. En el Master Reel realmente no te pueden estafar. Prácticamente tú todo lo compras a y ¿ya? lo tiene Commode y que es muy, muy legal, entre comillas. En TCG... Te pueden estafar. A los nuevos jugadores, chicos, ¿cuántas veces les, les habrán... Y compró sus cartas buenas a un precio muy bajo. Y yo he visto muchas estafas a, a niños, jugadores eh, novatos. Y en Master Roll no te pueden robar. Bueno, es algo que te roben tu celular. <laughs> Pero diría que los robos en TCG son más frecuentes. Te pueden robar tus cartas, se te pueden perder. Y es muy triste, ¿eh? Cuando te roban o se te pierden tus cartas. Así que diría que hay menos robos, más seguridad, entre comillas, Master Roll. Aunque te podrían robarse a tu cuenta. Podrían, podrían hackearte. Contenido por venir, chicos. Yo diría que acaba de dar TCG porque en Master Duel realmente nunca nos dicen el continuo por venir. Konami no te avisa de nada, casi siempre es data mining y no tienes fechas. En TCG tú tienes fechas, uh, de aquí a meses lo que viene y te puedes preparar. En Master Duel es casi una incógnita hasta que se haga la filtración data mining. Atención de Konami, chicos. Yo creo que el día de hoy la atención de Konami todavía está muy fijada en el juego TCG porque es la gallina de los huevos de oro. Pero a futuro chicos, en mejor porvenir, yo diría que Master Duel va a tener un mejor porvenir porque a Konami le conviene mucho que esa unidad de negocio crezca. Master Duel chicos, a Konami le es mucho dinero sin la necesidad de gastar en temas logísticos, intermediarios, en imprimir las cartas. Entonces todas esas partes del pastel que otros se llevaban, ya no están. Todo va íntegramente a Comone. Y vamos a recontar, chicos. Yo diría a ojo así, de buen cubero, que va a ganar TCG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 para TCG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y sí, chicos. El ganador, por lo menos... A día de hoy para mí esta es el G. Gracias, Esto es un poco parcial. Porque lo veo mucho desde mi óptica. Ya tú me puedes decir qué es lo que piensas. Si quieres que más tarde mejor. Pero de momento, estos son mis resultados. si te gustó, comenta, suscríbete, compártelo y dale like. Se despide su amigo del Team Seto. Bye bye.